Genevieve, a new mailman. Hello there. What's your name then? Existe un estilo muy específico de anime denominado Iyashikei, o curativo, que viene a ser un subgénero de los Slice of Life. Ya saben, esas series o películas en donde nos embarcamos a ver las vidas de los personajes en entornos cotidianos. Si a eso le sumamos que el ambiente o la historia del cuento tiene cantidades mínimas de melodrama, pues nos acercamos a esa vibra tan aliviada y serena de los Iyashikei. Como su nombre lo indica, el propósito de estas historias es el de ofrecer una ventana de escape relajado al espectador, que resulta bastante útil en un mundo moderno tan estresante. Piensen en cosas como Yuru Camp, Gears Last Tour o Flying Witch. Muy seguramente se estarán preguntando, ¿a qué se debe que esté hablando de anime en la reseña del día de hoy? Bueno, pues no pude evitar comparar el propósito de este subgénero tan particular con el juego que nos compete, Lake, creado por Gamius, disponible en Xbox One, Xbox Series y la PC. Esto de los juegos curativos tampoco es que sea un concepto nuevo, pero personalmente nunca me he topado con una clasificación tan específica. De seguro ustedes en los comentarios me pueden brindar un sinfín de ejemplos. En fin. Para no darle más vuelta a este desmadre, vamos a ver de qué va la cosa. Nosotros tomaremos el control de Meredith Weiss, una profesional que labora en una compañía que desarrolla software en una ciudad no determinada en el año de 1986. Debido a algunas circunstancias familiares, debe tomarse un par de semanas lejos de su trabajo para reemplazar a su padre como el cartero del pequeño pueblo donde creció, Providence Oaks, en el estado de Oregon. Lo que le proporciona la oportunidad perfecta para escapar de su estresante rutina laboral. El juego es tal y como suena, pues tu objetivo será entregar el correo todos los días mientras interactúas con los habitantes del pueblo y decides qué tanto involucrarte en sus vidas al tener conversaciones o hacerles uno que otro favor. En serio, la cosa no podría ser más simple, pero recuerden, ese es precisamente el chiste: ofrecernos una experiencia sumamente relajada y libre de estrés. Navegar las muy contadas calles de Providence Oaks es sumamente sencillo, y entregar la correspondencia es igualmente fácil, pues tenemos un muy útil mapa que nos marca cuáles son las direcciones que necesitan recibir alguna carta o paquete. Es en este proceso de entrega cuando ocurren los pequeños eventos con los personajes, que poco a poco irán ganando relevancia en la visita de Meredith a su pueblo natal. Lo interesante del asunto es que el juego te ofrece la elección de si decides involucrarte o no con la gente, haciendo que tu experiencia esté llena de acontecimientos o sea un montón de interacciones secas. Esto determina el desenlace de la historia y cómo es que la experiencia de ser cartera por una quincena afecta el futuro de nuestra protagonista. Si así te lo parece, Meredith puede ser bastante desdeñosa con la gente y la situación. Pero bueno, si le entras al chisme y te animas a interactuar con los habitantes del pueblo, hay varias posibilidades. Desde el reencuentro con una vieja amiga de la escuela hasta posibles opciones románticas. Afortunadamente, aunque puede tener algunas situaciones medio trilladas, el carisma de las actuaciones de voz ayuda a venderte a los lugareños para que sus vidas tranquilas y pequeños problemas te interesen. Hey, quizás la señora que tiene como 10 gatos sea medio metiche y burda contigo de principio, pero si le ayudas la cosa cambia al final del día. Como estas, hay una buena cantidad de situaciones y posibilidades a explorar, que tienen su encanto simplón. Reitero, la trascendencia narrativa es minúscula. No hay eventos que cambien la faz de la tierra o el futuro del pueblo para tal caso. Sin embargo, este no es su objetivo. Lake espera que conozcas personas y te relaciones con ellas como a ti se te antoje. El gameplay de conducción, por su parte, puede resultar algo monótono para algunos gustos, más que nada porque se siente como la parte obligada de la experiencia que hay que hacer a la de a huevo para así acceder a la carne del asunto. Pero bueno, estoy seguro que a alguien le complacerá de igual manera conducir relajadamente por ahí. Aún así, sí tengo un par de quejas. La primera es que Meredith camina lento, pero lo que se dice, lento.
Afortunadamente, no hay que caminar tanto cuando estás haciendo tus entregas, pero güey, sí se le pasó la mano de relajado al pedo. Especialmente porque el supuesto botón de acelerar el paso parece más bien un placebo. El otro detalle que no me latió del todo es la pobre selección musical, pues la estación local de radio solo tiene como 4 canciones de country y pop super meh que vas a acabar soñando. Otro detalle que puede ser latoso es el apartado gráfico, pues este es medio básico y lleno de bronquillas como sombras y objetos que desaparecen y aparecen como por acto de magia. Sin mencionar que las animaciones están algo tiesas y desentonan un poco con la calidad de actuaciones de voz. Pero bueno, yo sé que para algunos de ustedes puede ser todo un interrogante cómo es que a alguien le puede gustar algo como Lake, pero créanme, de vez en cuando una experiencia como esta, que solo busca narrar una historia sencilla con muy poco drama, cae muy bien. No siempre tenemos que salvar al mundo o, caso contrario, matar a la mitad de este para salvar a la princesa. A veces solo queremos interactuar con personajes, conocerlos y de paso afectar de una u otra forma la vida del personaje que encarnamos. Lake es un juego muy particular, pero si lo que menciono tiene algo de sentido para ustedes, los invito a darle una checada. Yo me la pasé guay, especialmente en una época tan cargada de chamba como esta. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran José Rangel, Esteban DG, Pirata Shinigami, David RSB, Jerome, César Daniel, José Mauricio, Jorge, Palas, Miguel Sánchez, Carlos, Saúl Viana, Gir, Nix Dave Marsh, Javier Alonso, Luis Jorge Hernández Torres, Marco Venegas, Saiba 1347, Juan Estrada, Isaac Yair Cortés Manrique y Alan Banda. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.